Empezamos. Buenos días, Forja. Les saludamos desde Notiforja. Y luego de este caluroso carnaval, volvemos a encontrarnos para informarles sobre lo acontecido en el Forja. ¡Fiesta! De unas palabras, unos libros que ha escrito el Papa. ¿Qué te sientes? Pedimos mil disculpas por la ausencia de los reporteros Chito y Momo. ¿Aló? Ah, ok. Bueno. Bueno, nos acaban de informar que han sido vistos en el Carnaval de Oruro en un estado muy crítico. Iniciamos bendecidos por el amor de nuestro Señor con la Eucaristía, la cual comenzó a las 7:30 a.m. a cargo del Padre Inspector. Cuando somos conscientes de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos ama y decimos, y ahora, ¿cómo yo no le voy a corresponder de la misma manera? Y ahora que Dios me ha limpiado, ¿cómo me voy a ensuciar otra vez? Y ahora que Dios me ha perdonado generosamente, ¿cómo yo no voy a hacer todo lo posible para vivir de acuerdo a esa vida nueva que Él ha sembrado en mi corazón? Y entonces, porque somos cristianos, luchamos y nos esforzamos por vivir como cristianos. Porque Dios nos ha salvado ya, intentamos y luchamos por vivir como salvados que somos. Porque Dios nos ha amado, intentamos vivir en el amor y nos esforzamos y luchamos y hacemos lo posible por evitar todo lo malo y hacer todo lo bueno para vivir de acuerdo a lo que ya somos, salvados, hijos de Dios, redimidos, cristianos. Luego nos dirigimos al teatro, donde tuvimos nuestro primer panel con el tema de sistema preventivo y derechos humanos, a cargo de la licenciada María Eugenia, el padre Cristóbal y el padre Iván. Que el niño tiene derecho a su desarrollo integral. Cuando hablo de desarrollo integral es a su formación adecuada, como él se sienta mejor. ¿Qué aporta el sistema preventivo al sistema de derechos humanos? Como salesianos, ¿qué podemos aportar a este trabajo en pro de los derechos humanos? En el 91, los salesianos, con la presencia del padre Octavio, asumen esta casa. Tenemos alrededor casi de 200 muchachos ahí. Si algunos de ellos pueden pasar directamente del patio Don Bosco porque no han tenido contacto total, ¿no?, con estupefacientes, drogas, clefas y todo esto, pasan directamente a Hogar Don Bosco. Y los que tienen que ir todavía a granja, se hace proceso y pasan hasta Hogar Don Bosco. En los talleres de tipo A tuvimos el taller de serigrafía, el taller de lácteos, donde demostraron un gran desempeño nuestros amigos de la UBRE, y el taller de teatro, que vamos con las imágenes. ¡Oh! Pero si este es el pedazo de una de las más famosas obras teatrales. A ver, muéstrame. ¿Con los integrales tú? ¿Qué? A ver, muéstrame lo que tienes. Sí, muéstrame lo que tienes. ¡No, siéntame!
¿Cómo está? Sí, está normal. Ponte el tipo que yo no puedo traerlo. Muéstrame lo que tiene. Así, no lo hago solo. ¿Tienes amigos? Llámalo a tus amigos. Mayormente se desecha dos por, se evapora dos por dos tercios. Ya, es decir, si son 3 litros. Está saliendo. Si son 3 litros que te he puesto de leche, va a salir 1 litro de dulce de leche. En los talleres de tipo B tuvimos cocuchas, animacampo, soft. Siento que se me olvidó. Ah, sí, el taller de memoria. La parte más fina, ¿no? Vamos a hacer la cabeza. Medimos este espacio de la media de arriba, este espacito. Antes, córtenle esa partecita que está. La parte gruesa, que quede solo la finita. ¿Ya estamos? Cortamos ahí y hacemos el cuadradito, cortamos. Empezamos con un momento muy importante, el momento del estudio de la vida de Don Bosco, donde nos pudimos interiorizar más en la vida de nuestro padre, amigo y compañero Don Bosco. También en la casa de Don Bosco se podía ver que mamá Margarita era muy caritativa, ella no negaba la ayuda a nadie. Había muchas personas que cuando necesitaban ayuda, por ejemplo, cuando les hacían daño, iban a buscar, les tocaban la puerta, sea la hora que sea, y mamá Margarita nunca se negaba, siempre decía a uno de sus hijos mayores que la acompañase e iba a ayudar a las personas. Y Don Bosco veía eso, ¿no? Mamá Margarita le enseñó lo que era la caridad y el servicio. Don Bosco aprendió que nunca había que hablar, sino que era que había que dar la caridad. En ya en horas de la noche, tuvimos uno de los momentos más hermosos de la jornada, el momento mariano, donde tuvimos un acercamiento mediante el rosario con nuestra mamita María Auxiliadora. Del grupo 1 y estamos en los lácteos. Estamos haciendo ahorita requesón porque nuestro dulce de leche se ha cortado y hemos tenido que hacer esto. Y es lo que estamos haciendo, lo estamos colando bien para sacar el requesón. ¿Por acá qué tenemos? Son los grumos, todo lo que ya hemos sacado. Le hemos sacado la lactosa, ¿qué es? El suero. Esto es el suero y esto es con lo que vamos a hacer el requesón o la quesillo. ¿La? Aroma. Dulce de leche.
Nuestro grupo ha hecho dulce de leche. Bueno, estamos tres horas moviendo la cuchara. Con la cuchara. Nos ha salido esto, digamos. Vamos a algo quemadito está. Empezamos con 3 litros de leche, pero por culpa de un hermanito quedamos con 2 litros y medio. Y así que, si quieres, yo puedo apuntar a mi hermano. Sí, allá el hermano está apuntando. Allá está el hermano. Hermano, estamos grabando. Hermano. Ya, como solamente hicimos 3 litros de leche, entonces utilizamos azúcar 3 cuartos. No más. Sí, es por acá. No, también le envolvimos bicarbonato de sodio para que se mantenga y no se diluya el azúcar. Y después le echamos glucosa para que le dé colorcito. Y el gusto. Los rosaditos. Ah, y le echamos esencia de vainilla. Bueno, primeramente estoy batiendo esto que va a ser dulce de leche. Primeramente empezamos echando la leche. Empezamos a hacer hervir por 5 minutos, seguido de echar azúcar. Una vez que echamos el azúcar, empezamos a mover con cariño, como se dice. Y seguido de que, después de que terminemos todo esto, vamos a echar esencia de vainilla y va a ser dulce de leche. Esto.